Te dejamos en compañía de Oscar Borges Hurtado. ¿Cuál podría ser la tendencia del mercado inmobiliario venezolano en este año 2022 y el 2023? Tratar de proyectar el futuro es parte de los hábitos que tenemos los seres humanos e incluso otras especies también. ¿Por qué se trata de proyectar el futuro? Para adaptar la conducta a los posibles eventos o curso o desarrollo de los acontecimientos que pensamos que puedan ocurrir. Esto tiene el propósito de adaptar nuestra conducta para que la misma sea la más conveniente para nosotros. Por ejemplo, los pájaros cuando viene la lluvia suelen tener un comportamiento y para ello su experiencia les dice cuándo puede venir lluvia o no. Y en base a ese conocimiento y a lo que observan del ambiente, toman un tipo de comportamiento. Se mantienen fuera de sus nidos, fuera de los sitios donde puedan guarecerse, si consideran que no viene la lluvia, o al revés, buscan estos sitios de guarecimiento para protegerse de los posibles efectos de una lluvia. Igual ocurre con las otras especies, igual ocurre con los seres humanos. Los seres humanos, antes de emprender cualquier actividad, normalmente tratamos de tener una idea de cuál puede ser el curso de los acontecimientos para adaptar nuestra conducta a ese posible curso de los acontecimientos. En algunas ocasiones, esa tarea de tratar de adelantar el curso de los acontecimientos se hace mediante adivinanzas. En otras, se hace basado en algunas otras técnicas y en otras, en cambio, más modernas, se hacen analizando las historias pasadas con relación a circunstancias parecidas y sobre todo analizando cuáles pueden ser las implicaciones que tengan el desarrollo de los posibles acontecimientos tomando en cuenta las realidades que pueden ser observadas. Este último método es un método mucho más racional y que no tiene nada que ver con las adivinanzas, sino que tiene que ver con las estimaciones de las cosas que pueden ocurrir, repito, tomando en cuenta las realidades que pueden ser observadas y sobre todo las que puedan ser medidas. De allí se ha desarrollado la teoría de el análisis de probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios macroeconómicos. Esto consiste en establecer la probabilidad de ocurrencia de algún tipo de situación general en el futuro, tomando en cuenta las posibles o los posibles desarrollos de los elementos más importantes que puedan influir en la determinación de esa posible situación futura. Por supuesto que estas estimaciones se hacen de manera racional, entendiendo de que no necesariamente los acontecimientos van a ocurrir y van a influenciarse mutuamente unos con otros de la manera en que nosotros podríamos haber considerado. Siempre es variable, siempre es cambiante, incluso hasta el mismo análisis, sobre todo si tiene bastante aceptación social, tiene influencia en el resultado de la situación esperada. En ese sentido, tratar de estimar el comportamiento de la economía de un país, en nuestro caso Venezuela, puede tener mucho sentido, puede tener mucha importancia, porque puede determinar cuál es el tipo de conducta a adoptar. Por ello, distintos organismos tratan de pronosticar cuál puede ser el comportamiento de la economía para los próximos años. Ninguno de ellos, por supuesto, puede asegurar que sus estimaciones van a ocurrir. Solo son estimaciones tomando en cuenta las realidades que son estudiadas y analizadas. Por ejemplo, el Credit Suisse Bank, una banca de inversión que tiene sede en Suiza, en Zurich específicamente, consideró que para este año 2022 la economía venezolana podría crecer hasta un 20% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el Banco of America señaló que la economía venezolana podría crecer este año en un 15% del Producto Interno Bruto. Un crecimiento de esa magnitud, del 15%, como dice el Bank of America, o el 20%, como ha señalado el Credit Suisse Bank, son crecimientos espectaculares, exponenciales, dirían algunos. La mayoría en Venezuela no cree que eso pueda ocurrir, pero en todo caso, si ocurriese un crecimiento importante de la economía,
Obviamente, ello demanda mayor uso de bienes y servicios, implica el crecimiento de las actividades económicas y su financiación. Esto impone que necesariamente en la mayoría de los sectores económicos podría haber una expansión o crecimiento de las actividades. El sector inmobiliario, como parte de la economía en general, no escapa a esa afectación general que pudiera tener la economía, aunque no todos los sectores, por supuesto, reciben la misma implicación que tiene para otros. El sector inmobiliario tiene la característica de ser un sector bastante lento en la absorción de los cambios macroeconómicos que ocurren en su entorno. Sin embargo, influyen sobre él. Si podemos esperar un crecimiento de las actividades económicas para Venezuela en los próximos meses y el próximo año, es también lógico esperar algún tipo de crecimiento dentro del sector inmobiliario. Ello puede involucrar mayores ventas y mayores arrendamientos. De hecho, en materia de arrendamiento comercial, hemos podido apreciar en todos los primeros meses de este año que ha habido un crecimiento importante en las principales ciudades del centro del país, Caracas, Maracay, Valencia, a través de los contratos de arrendamiento que se hacen sobre los locales comerciales. Estos contratos mayoritariamente se hacen autenticados, es decir, que tienen que hacerse ante las notarías del país. Varios funcionarios de distintas notarías de varias ciudades importantes de Venezuela nos han estado comunicando que han observado un crecimiento sostenido, importante, de los contratos de arrendamiento de locales comerciales en esas ciudades que hemos venido mencionando. Razón por la cual creemos que podemos hablar razonablemente de un aumento de la demanda de inmuebles para uso comercial. Ese crecimiento de la demanda de inmuebles para uso comercial debe estar determinado por una anticipación que están haciendo muchos comerciantes de un posible crecimiento de la actividad comercial, razón por la cual se arriesgan a invertir en apertura de nuevos establecimientos comerciales. Esto nos está diciendo que el crecimiento de la actividad inmobiliaria en Venezuela durante este año y el año que viene podría ser relativamente significativo, sin que, por supuesto, sea esperable un crecimiento espectacular o un boom inmobiliario como el que está teniendo China desde hace varios años. Esperemos que este comportamiento de crecimiento económico, el cual por supuesto va a estar afectado negativamente por las fallas en los servicios públicos que tenemos y por muchas fallas institucionales, sirva para que puedan mejorar las actividades económicas de muchas de las personas que se dedican de una u otra forma al negocio inmobiliario, ya sea como asesoría, ya sea como comercialización o ya sea simplemente como inversión. Muchas gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.